Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía. Welcome to Romeo and Family. It's just only me and Johnny today. Vamos cinco hoy. Así como conocí a mi esposa, vamos ahora. Solo yo y ella nada más. Vamos a ir donde mi papi, que mi hermana Ruth nos está haciendo una sopa con todo, dice, con mondongo, carne, es hasta de res. Hasta huevo de toro, dice que le va a echar, dice, pero a ver, está loca, yo no creo. Sí, dice que le está echando de todo, pero esas sopas salen bien ricas porque nosotros ya lo hemos hecho. Inventos de Ruth, los inventamos nosotros también y los gustó. Y le hemos echado huevos de tortuga y huevos de toro para que esté potente. Como la Viagra, digo aquel. Ok, guys, los vemos ahí donde mi papá. Y van a ver la sopa que está bien deliciosa. Right, babe? That's right. Y vamos a recoger a nuestras hijas también. So, ya no vamos a estar solteros, amor. It's okay. At least we get soltero por una noche. Bye, guys. Y aquí estamos con la famosa sopera de Ruth. ¡Eso! Ya dale el sofrito. ¿Sí? Espérate. Está calentando los huevos. Ok, ahora, dale. Ok, dale. Echale unos pedacitos. Echémosle. Pero ahorita, güey. Ahí. Patita. Wow. Colita. ¿Qué más? ¿Qué más? Toda la vaca le eché. Ahí estamos, miren. Y los huevos de toro, dice Johnny que quiere. Huevos de toro, hay lengua, de todo le eché. Hello. Aquí se llaman los vegetalitos. Que los cocinera Mama Ruth. Aquí miren las frutitas que le vamos a echar. Acá está la fruta. Y aquí los vegetales. Quitándome la goma de anoche. Y la modelo y la desaparecida. Digna de vuelta. Apareció. Vale, ya estuvo. Ahora esperar. Hoy vamos a grabar a los que están esperando la sopa. ¿Qué estás esperando, Héctor? La sopa. Yo estoy esperando la sopa, pero esta rata me dio paja. Me dijo que iba a hacer la sopa en 3 horas. Sí, ya me morí de hambre, no jodas. ¿Sabes? Vale, vamos a ver, ¿a quién le está dando clases de hacer tortillas? Totopote. Váyame y decirle a Nereida. Me enseñen. Que tienen que agarrar así la mano. Una nicaragüense le está enseñando a hacer tortillas a una hondureña porque no sabe hacer. Solo baleadas. Baleadas y macheteadas. Vení al sopón. Sí, mira. 3 horas después, yo. ¿Y los huevos de tortuga dónde están? Ya están ahí, ya están. ¿Y los huevos de toro? De todo está ahí, yo. Todo ya. Hasta perejil, hasta monte de marihuana han echado ahí, güey. Marihuana, toda mierda. Marihuana, para que todo el mundo ande desarmado. Vamos a andar bien pedo. Mañana, ¿cómo se trata? Y esas tortillas yo las estoy haciendo. Enseñala que está inflada. Yo estoy cocinando. Mira las tortillas. Mira cómo se le infla. Se le infla bien. Oye, estoy lista para casar. Ahora te vamos a conseguir un batido de 15 años. No, que yo ni. Hoy ya se puede casar. Mire, hoy sí ya me puedo casar. Vamos a ver si sabe echarla. A los 75 años se quiere casar esta mujer ya. La tortilla de Ruth. ¡Wow! ¡Amazing! Ya puede ser tortilla esta, le agarró lo. Ya cuando está vieja le agarra de tortilla, ya cuando está ya cae para Matatán. No, pero hubiera visto Mailing que me dice mi comadre que son diferentes hermanos que plástico. Ella hace así la vueltita, ¿verdad? A mí me gusta la así. Tortilla. Pero siendo vos de Nicaragua no puedes hacer tortilla, vos. Es que ya hacemos tortilla, pero la hacemos así a mi. Las compraban. De harina que hace la comadre esta cabrón. Sí. A esa. Oye, a ti te tienen que enseñar con las tortillas de harina, ¿verdad? Y que ya las hago. Oye, con dos putazos, ¿verdad? Pero no las hago tanto. Oh, ¿sabes quién hace tortillas buenas? La mamá de Jessie. Tortillas de masa, así como las hace usted, como de delgadita. Oh, sí. Y volvieras con geleíta. Oh, my God. Es que mientras más delgadita están, más te iba. Sandra, yo puedo hacer tortilla también. Yo cuando nalgué a Marlene y me dan la tortilla bien blandita. Dale. Enseño a él. Estas mujeres siendo hispanas no pueden hacer tortilla, me. La cuñada a los 60 años está aprendiendo a hacer tortillas.
Dale un poco de masa, Meili, pues. Dale, mira cómo. A Meili, agarra un poco de masa. Así dan ganas de comerla con cuajadita. Ajá. Ahí está, mira. Inflamadita, inflamadita, mira. Es que esa tortilla está embarazada. Vaya, Meili, dale, vamos allá, dale, Meili, dale. Ahora sí, así, ahí está, ahí está. A ver si no puede, dame una pelota, yo también. Vaya, compadre, pégale la mano, madre. Mira, mira, vamos a echar ahí, vamos a ver quién puta va a hacer la tortilla. Así se hacen los micho tamales. Vamos a ver. Porque en ese favor no podía hacer tortilla, mira, hasta la lengua le está saliendo. Un solo de verga tiene esta con las tortillas. Tenga la mano aquí. Mire. Ajá, y con esta va a reempujar. La puedes reparar, Meili. Mira qué redondita, ¿eh? Y delgadita, mira, ¿eh? Síguele dándola hasta que la llegue el. Y la comadre anda bien despeinada, ¿eh? Se me hizo hoyo. Se me hizo hoyo, Gerota. Se me hizo hoyo. No, ¿verdad? Y que no podía hacer tortilla, vos. Yo ya hice look. Mira la de ruta más bonita. Mira la de ruta. Mejor dale a Nayeli. Por eso decía mi mami, yo me caso con una persona que no come tortillas. Por eso te quedaste con boricua. Por eso me quedé con boricua que come tortones, ¿ok? Mira que yo no tengo tiempo para este desvergue. Este desvergue está cabrón. Nalguéyale ahí como nalguéyale al compadre, pégale. No, esta mierda no me sale. No, está buena. No, así está bien. Así bien. Solo de verga tiene esta gente aquí. La tortilla. No, me la tiré de vuelta, mira que la. Eso no va con vos, Ruth. Ah, no. Y no dijiste que había hecho tortilla, madre. Yo hice una y dijiste que no sabía y yo hice. Mira, ahí está, mira, infinita. Realita. No, espérate, yo no me lo como, Johnny. No, gracias. Ya está. Yo por eso me conté con una persona que no comía esa babosada. No, yo me casé con uno que come, pero come las tortillas hondureñas, la comí. Lo importante es que coma, no importa qué. Con el plastiquito ahí. No, pero los mexicanos hacen la maquinita, que viene la maquinita no, que. No, pero yo no puedo hacer, pero en el plástico. Es que nosotros no la hacen así. Por eso yo no sé hacerlo así. Vaya, no quieres venir, no van a ver. No, si Meili ya hizo tortilla. Donde vivimos nosotros, se está cocinando. Están probando el agua del calzón. Es de un gran sopón, ¿qué tal? Ahí vamos a ver cómo queda el sopón ahí. Saleño. Ahí aquí están disfrutando Héctor, su sopita. Johnny, Romeo, la cocinera, la comadre y hasta el niño, ¿ves? Anda a grabar los otros que comieron, agarraron al doctor.